Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Muy buena gente, ¿cómo andan? Bueno, después de una semana de que estoy engripado hecho pipa y que no puedo ni hablar, volvemos a hacer vídeo. En este caso, gente, me levanto y la planta está así. Realmente un bajón. Esto es producto de la naturaleza. Para los que vivamos en lugares donde hay suelo y cosas así, tenemos el problema de que tenemos las hormigas. En este caso, las plantas... Cuando nosotros tenemos plantas perennes, nos puede pasar así y nos va a pasar así. Y es necesario que nos pase para mostrarnos unos detalles y aprender a conocer un poco más las especies perennes y sus cualidades o sus toques o lo que lo hace diferente, ¿no?, a las plantas caducas. Bueno, para empezar, primero, ¿qué fue lo que se comieron las hormigas? Obviamente, hojas. Pero se comieron las hojas más nuevas, no se comieron las viejas. Las del año pasado no se las llevaron los hijos de su madre. O sea, las hormigas son vivas. Las hormigas son vivas y no se van a comer las hojas viejas. Así que me dejaron todas las hojas feas del año pasado. Todas las que están en forma de garra, todas las que están quemadas, las que ya están muy dañadas, ven, como esta. Todas esas dejaron. ¿Y qué pasa? Al haber dejado esas hojas y al haber sido un desfoliado completo, lo que puede pasar es que la planta lo único que se dedica a hacer es a brotar por donde tiene hojas. Y nosotros, teniendo una planta así perenne y con hojas viejas y con posibilidad de brotar, porque estamos en fines de primavera, ya entrando verano, y es una planta de este estilo de calor, es un ligustrum. Es como que empezamos a tener problemitas, ¿no? Si no estamos atentos, podemos tener problemitas. Así que me toca desfoliarlo completo. Este es un ejemplo muy claro para que vean, ¿no?, la gente, la diferencia de las hojas viejas a las hojas nuevas. En las hojas viejas muchas veces vamos a encontrar cosas así. Mira. Epa. El enfoque. Ahí está. ¿Ven? Hojas viejas que están quemadas. ¿Ven? Bueno. Son mucho más fáciles de romper. Ven, esta se me rompió en la mano. Ven, miren cómo está. Está muy dañada. Todas estas no se comió. Y ahora voy a traer una hoja nueva del otro árbol, de Ligustrum, que está brotando, normal. Y se llevaron hojas así, mirá. Ven, súper blanditas, súper nuevas. Y es lo que buscan. Bueno, ahora para entender un poquito los perennes, nosotros cuando... Bueno, de paso voy desfoliando. Nosotros cuando tenemos este tipo de árboles, cuando son perennes, es muy normal que a esta época, no sé, ponele diciembre, más o menos, yo en Buenos Aires me pasa así, con los ligustrum, con los juníperos, con los cipreses, es que empiezan a tener la caída de estas hojas, ¿no? Que son hojas que por ahí salieron en la primavera anterior y ya llevan más de un año, ¿no? A ver, pasa un camioncito. Y entonces lo que nos pasa es que empezamos a ver un montón de hojas que se empiezan a caer. Y nos empezamos a asustar que debe ser falta de riego, que debe ser el abono, que debe ser esto, que debe ser aquello, que esto, que... Y realmente es que nosotros lo que estamos viendo que se cae son hojas viejas como las de este caso, ¿no? Son hojas que ya no están sirviendo o ya cumplieron un ciclo y las plantas las empieza a soltar a esta época del año. Me había olvidado de volver a apretar el botón de pause del video. Y nada, me había puesto a hablar y colgué. Y no grabé. Bueno, decía. Gente, ahora una vez después de haber desfoliado todo el árbol, para que ya la brotación sea más normal, una de las cosas que podemos llegar a hacer para ayudar a esta brotación es tener un buen riego, ¿no? Importante. De por sí, siempre hay que tener un buen riego, pero por las dudas, no evitemos que se seque, ¿no?, la planta, por las dudas. Ahora la planta suele aguantar mucho más el agua y por ahí un día decimos, ay, no necesita riego. Intentemos de evitar que se seque la tierra, por las dudas. No tomemos como que la tierra está bastante húmeda ese día. Después, otra cosa que se puede hacer es ayudarlo con un abonado, poniendo un abono de nitrógeno. Y eso nos va a ayudar un montón a la salida de nuevas hojas y que esté ahí así, explosivo. Importante, esta planta, para muchos, sin miedo, gente. Pleno sol, aprovechen los momentos que tengan ahora con la planta desnuda, como yo, para acomodar alguna ramita, como acá, ¿ven? Esta que estaba ahí media cruzadita.
Y nada, no le pongan alambres, no diseñen, no nada, no nada de esas cosas. Solo si tienen que acomodar alguna ramita así que como esta vez que está ahí, ya está. Nada más, o sea, no tienen que pensar que la planta sigue en el proceso normal, o sea, está en la misma época que antes. No puede ser trabajada de ninguna manera como es normal. O sea, no ha cambiado nada, no estamos en otoño, no estamos en primavera. O sea, ya la planta está en su etapa de desarrollo normal. No se puede trasplantar nada de esas cosas, se deja así, como mucho se le pone un abono para explotar un poco la brotación, se cuida el riego, que puede ser un poco engañoso, y pleno sol. Así que, gente, si les pasa esto, desfolien bien sus plantas. Suele pasar en las perennes, que te dejan un par de hojas, y suele pasar en esta época también, de paso, como bonus, que si vemos que caen muchas hojas de nuestras plantas, es normal, porque estamos en esta época y es donde recambian esas hojas más viejas que tenían nuestros árboles. Así que, gente, espero que esto les haya gustado, le haya servido, que es lo más importante, y que, bueno, nos vemos en la próxima. Chau.